Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Suena el silbato, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. Atención, así viene el centro. Otra oportunidad. Le pegó nomás. Un exquisito para parar la pelota con el pecho. La domó. Lo demás, para él fue un trámite. Con un comienzo así, puede pasar cualquier cosa. Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente. Pirlo. Rijkaard. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido. Logran cortar el centro. Nedved la tira lejos de su campo. Cafú se lanza con todo el ataque. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Nedved busca al delantero. A ver si lo encuentra. No, la pelota no llega a destino. Mantienen la posesión en el centro del campo, pero sin llegar al área. Está bien, no hay que desesperarse. La saca fuerte hacia arriba. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. La juega profunda. ¡Está habilitado! ¡Maradona! Allí va el centro pasado. ¡Ahí está el cabezazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Y de esta manera se encaminan hacia el triunfo. Ahora ganan por dos. ¿Cómo lo iba a errar después de ese centro? Le rebotó la pelota en la cabeza. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. El encuentro está 2-0. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Barry.
Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Tira el centro. Esto será saque lateral. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota larga. La cruza sobre el área. Está atento y rechaza la pelota. El balón va hacia el otro lado. Se la saca de encima. Maradona. Pasó muy bien. Johan Cruyff. Qué agilidad, cuánta habilidad. Tremendo jugador este hombre. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes. Y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Maneja bien la pelota, pero le está faltando profundidad. La saca fuerte hacia arriba. Vieira. La saca fuerte hacia arriba. Johan Cruyff. Johan Cruyff. Abre el juego por la izquierda. Es un pase que rompe la defensa. La manda perfecta con sutileza. ¡Qué calidad! Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! Va llegando el centro. ¡Cabecea! ¡Puede ser! Podría decirse que le faltó precisión. Pero no hay que quitarle mérito al arquero. Cambio de frente directo a un compañero. Recibe en zona peligrosa. Aprovecha la posibilidad. Llega al fondo, a ver si saca el centro. Le quedó gol. ¡Oh! En contra, para el otro lado, viejo. Gol. Increíble lo que acaba de suceder. Es muy desalentador hacer un gol en tu pro. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. Durante la primera parte hubo un claro dominador y la diferencia en el juego se refleja en el marcador. Un 3-0 contundente para irse al vestuario con el partido casi definido. El equipo hizo todo bien, generó situaciones, las convirtió, controló el partido a su antojo. Tienen el triunfo encaminado. Hasta ahora un margen de 3 goles. Falta, tiro libre, nada que discutir. Johan Cruyff. Baja hasta allí, muy bien, dando una mano con sus compañeros. No se cansa nunca este muchacho, impecable. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico, una amenaza constante en el área rival y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Vieira recupera la pelota. Intenta un pase al vacío. Va a llegar. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Barry. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Cafú despeja ese balón que quemaba. Pase largo al hueco. Recibe el pase en el área. Pelotazo al área.
rechaza la pelota, bien defendido. Me imagino que será por orden de su entrenador. Mucha gente en la zona central defendiendo. Supongo que es una manera de contrarrestar el juego aéreo del rival. Lo que pasa es que quedan desprotegidos en otros sectores. Y sí, claro. No creo que el rival se dedique a tirar centros. Supongo que tendrá más variantes, me imagino, ¿no? Esta es clara. Puede pegarle. Roberto Carlos. Reviente y la saca del área. Salió y es saque lateral. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Barry. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Johan Cruyff. ¿La aguantará? Se va con todo hacia adelante. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Tira un pase largo al vacío. Lo toca, sí. Es falta. Pase largo por arriba de todos. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. Lucha por no perderla. Cuidado, esta puede ser muy buena. Abre la defensa con un pase entre líneas. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Sin problemas, contiene el arquero. Rijkaard. ¡Qué buena pelota le pusieron! Abren la pelota con ese pase a hueco. Se la saca de encima. La tira larga cerca del área. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Le ponen el cuerpo para moverlo. Maradona. Johan Cruyff. Gran pase a través de la defensa. Nedved la recibe abierta. Le da de ahí. ¡Otro gol, ¡Gol! Uno más, Iván. Y esto es una fiesta de goles. Rómpanse las manos, señores. Partido para el cuadro. Demasiado fútbol por una jornada. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. El entrenador tardó demasiado en hacer la primera modificación. Quizá estaba esperando una reacción de sus jugadores. Un impulso anímico para emparejar el partido. Pero no fue así. Bueno, esto ya es una paliza descomunal. Tremenda goleada. Johan Cruyff la tira hacia adelante. Se ha terminado el partido. La orden del juez final. Los técnicos se saludan y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol.
El equipo sencillamente aplastó a su rival.